Ya estamos aquí, gracias por acompañarnos hasta este momento de la emisión. Están con nosotros Ramón Izaguirre, quien le doy, bueno, antes que nada, una felicitación por el año nuevo. Gracias, como siempre, Ramón, por acompañarnos. Empezar con el pie derecho estas mesas de análisis. Y Javier Bravo, gracias también, Javier. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que esto con lo que termino el noticiero de, y que además ya fue motivo de algún recuento de cómo empezó el año en Guanajuato, en la zona Bajío, en León, en Salamanca y en Irapuato, en materia de agresiones, de violencia, lo que pasó ayer en León también, en la colonia, bueno, en la comunidad de Otates, la hacienda de Otates. Guanajuato hay una situación prácticamente de guerra, de sí. Enfrentamientos con armas de alto poder, de vehículos en las calles a cualquier hora del día, que me parece muy, muy delicada como para responder con las simples explicaciones de las autoridades de que esto es como ajeno, ocurre entre grupos criminales, los ciudadanos no se ven afectados, y una inacción de pronto, digamos política, ¿no? De tomar determinaciones, de coordinación, de mensajes, de información y darle confianza a la ciudadanía de que el Estado está actuando, ¿no? El Estado me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal y a los municipios, porque seguimos escuchando. Luis, hace unos días el gobernador Márquez en Celaya se volvió a contradecir o a manejar una posición distinta a la del general Juan Manuel Díaz Organitos, comandante de la 16ª zona militar, en el sentido de que uno dice, está preocupante la situación en Guanajuato, dice el general, se duplicó el número de homicidios con respecto a 2016, y el gobernador dice, es el huachicoleo, es cosa de Pemex, no podemos hacer nada, etcétera, ¿no? Bueno, el arranque es realmente para poner los pelos de punta. Traemos un promedio aproximadamente de 6 homicidios dolosos diarios en estos primeros 12 días del mes de enero. Algo que debe llamar la atención, es un año electoral, es un año realmente con mucha catarsis. Bueno, homicidios dolosos, pero con altísimo grado de violencia. Sí, por supuesto. Cada vez más. El nivel de violencia se incrementa también el número. Hay una parte fundamental que es la zona del Aja Bajío, lo analizábamos con Luis García el día de ayer en un telefónico. Bueno, ayer daba él una cifra de 33 asesinatos, hoy ya tendríamos que sumar otros 4. La zona del Aja Bajío se ha vuelto ya prácticamente un polvorín, en virtud de, sí, puede ser del robo de combustible, pero no podemos soslayar que es en esta región en donde surge este grupo criminal que se anunció prácticamente en redes sociales de manera abierta, de manera contundente, declarándole la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación. Un Cártel Jalisco Nueva Generación que ha marcado presencia importante en Celaya, que es prácticamente la ciudad, el polo urbano que maneja la zona del Aja Bajío. Entonces, ya esta guerra criminal pareciera que se efectúa de manera impune ante los ojos de la policía ministerial, hacia los ojos de la policía estatal. Es en esta zona Laja Bajío donde se incorporaron varios municipios al mando único, que ya está en coordinación con el ejército. Se inauguró el mando único este tripartita, ¿no? Así es. Estamos hablando de los municipios de Apaseo, ya Paseo el Alto y Apaseo el Grande, donde están los más altos niveles de robo de combustible, ya están con el mando único y la violencia no ha cesado. El caso de Celaya, donde decía Álvaro Cabeza de Vaca que no era necesario el mando único, bueno, pues la violencia sigue presente. Cortázar. Yo creo que el tema de Cortázar es importante porque es un municipio donde prácticamente estaba desaparecido antes del sexenio de Miguel Márquez, prácticamente antes del año 2015. Cortázar era un estado que se caracterizaba por su tranquilidad. Municipio, perdón. Y Hugo Estefanía, al llegar a la alcaldía, comienza a tener ciertos devaneos en los manejos de la policía municipal, cierta resistencia a unirse al mando único. Y el año pasado, Cortázar prácticamente se vio envuelto, junto con Yuriria, quisiera agregar, esos dos municipios, que además están cercanos, son colindantes, ya entran al conteo de los homicidios dolosos, con ejecuciones a plena luz del día, y el día de hoy pues amanecieron con un hallazgo enfrente de la central de policía, pues un restos de, que era, al igual que Irapuato, el año pasado, por ahí del mes mensajes. De octubre, noviembre, restos que se presumía eran humanos, resulta que eran de cabezas de puerco. Y lo mismo pasó en Cortázar hoy por la mañana, con un mensaje también atribuido a un grupo criminal.
Es pues un ambiente que realmente es para preocupar en el contexto de la elección. Y que no ha sido diferente, ¿no? En todo caso, como ustedes lo señalan, ha ido en aumento, ¿no? El cambio de año no iba a hacer que sucediera nada diferente, ¿no? O sea, ha sido un fenómeno que en los últimos años ha ido creciendo, como lo detalla Javier, y que ha estado involucrando cada vez a más municipios o cada vez más zonas del estado, de un estado que quería mantenerse al margen y que este trilladísimo proyecto Escudo parecía blindarlo. Bueno, cómo se fue, por así decirlo, llenando o contaminando de esta situación de crimen organizado desde diferentes zonas. Antes decíamos, bueno, está contenido en tales o cuales municipios. Hoy no es cierto, está prácticamente generalizado. Pero además, yo creo que el gran problema es, pues, o sea, tal parece que la única lógica del gobierno para acabarlo es que se acabe solito, porque ni vemos un programa para que lo termine, y si lo hay, pues es obvio que está fracasando por estas cifras a las que te refieres, Javier, ¿no? De que aumenta en su virulencia, aumenta en su violencia, en su forma de expresarse, aumenta en el número de casos, y no vemos una acción de parte del gobierno, y retomo el gobierno en las tres esferas, ¿no? Tratando de hacer algo o diciéndonos que está haciendo algo real, o bien, a lo mejor no tiene que decírnoslo, ¿no? A lo mejor no tiene que decir cuál es la estrategia que está siguiendo para contenerlo, a lo mejor es parte de una, nivel de confidencialidad el que deba tener este tipo de programas, pero pues si es que lo hay, no está funcionando, ¿no? O sea, o la estrategia es evadirlo. Sí, y eso. Pero hay signos graves de frivolidad en torno al tema, ¿no? El primerísimo que yo diría es usar el petate del muerto de la inseguridad en 2012, que no era como lo vemos hoy, que era muchísimo menor, para organizar la compra de Proyecto Escudo. O sea, Miguel Márquez, yo le pediría al auditorio, a los analistas, a todos, que no olvidemos, que tengamos memoria, porque eso es muy importante para conocer nuestra historia como sociedad. Y Miguel Márquez en 2012, en ese fin de año, después de tomar posesión como gobernador en septiembre, hizo una serie de eventos con reporteros de todos los medios de comunicación, con directivos de medios de comunicación, con organizaciones empresariales, con diputados de los diversos partidos políticos, para conseguir el consenso para adquirir el programa Escudo, que hoy vemos que derivó en una compra de tecnología deficiente, incompleta, a un costo muy alto, y que todo hace presumir que hubo ahí un negocio oscuro que muy probablemente conllevó pagos de comisiones o moches. No sabemos por qué está totalmente opaco, porque es inescrutable, porque han decidido reservarlo absolutamente. Lo que sí sabemos es que no sirvió para nada. Exacto. Está cuestionado por todo el mundo. Pero yo quiero subrayar la frivolidad de utilizar un grave problema. Es como si un médico te ve enfermo y te vende una operación o un tratamiento carísimo que él sabe que no va a funcionar, pero pues como te ve apurado y te ve preocupado, logra la anuencia porque pues además están los recursos y eres un agente de recursos y le firmas el cheque y él sabe que eso no te va a funcionar. Sí. O sea, eso me parece muy grave. Y al cabo de los años empeora. Sí. Si lo hicieron inconscientemente, si Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca engañaron a Márquez, pues bueno, pues que les llame la atención, que los corra, cualquier tipo de situación. Oye, ¿no? Entonces el contexto nacional fue el que se utilizó precisamente para la venta política, digamos, del proyecto. En ese momento, en 2012, también habría que ubicarlo, en Michoacán estaba precisamente la guerrilla contra los Caballeros Templarios, antes Familia Michoacana, estaba esta persecución, estaban en auge los videos de la tuta, con una mano en la cintura manejando. No querían que llegara eso a Guanajuato. Manejando la política en Michoacán, la tuta como el gran jerarca social de Michoacán, sobre todo en Tierra Caliente. Condominio, y él se movía en Morelia, además, con una gran libertad. En Jalisco tenían tintes ya de violencia por el surgimiento precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación, que prácticamente de 2012 precisamente, 2011 aproximadamente, cuando empieza su aparición
empiezan a tener una gran notoriedad en ese año. De 2011 a la fecha, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido una expansión a nivel nacional importantísima. Ya han cometido actos delincuenciales y con una gran carga de violencia en Cancún, en Veracruz ya también tienen presencia, y de manera paralela ocurrió también en Guanajuato, evidentemente con el tinte muy particular de los grupos criminales que ya existían aquí en Guanajuato, células ligadas o coaligadas a los Caballeros Templarios de Michoacán. Ese contexto de violencia fue el que se utilizó para precisamente vender la idea del proyecto Escudo. Y finalmente sabemos que es un fracaso porque finalmente, más allá de lo que hoy ha ocurrido en Michoacán o en Jalisco, esos grupos criminales están presentes en Guanajuato y hoy por hoy están cobrando vidas inocentes. Y el chiste es, ¿cuánto tiempo y cuántas muertes más se van a necesitar para que los que toman este tipo de decisiones se convenzan de que eso no funcionó y se diseñe una estrategia diferente? Por lo menos, yo creo que ya Miguel Márquez no lo va a hacer. Ese es el gran problema. Miguel Márquez ya quería en septiembre correr a la Ciudad de México y pedir licencia. A unos meses de que concluya este gobierno, se ve difícil una reprogramación. Imposible, yo no digo que difícil. Una estrategia diferente. Bueno, ¿sí? pero esto obliga a que los candidatos en campaña, los que ya están definidos, los que están por definirse, tomen una posición al respecto. Y sí, yo insisto en que hasta ahora ninguno hablaba muy seriamente del tema. En su momento, José Luis Romero Hicks, como presidente de la Fundación Colosio, convocó un foro, donde, bueno, un foro es una cosa donde va todo el mundo y habla los que saben y los que no saben, ¿no? Fernando Torres Graciano y Sheffield organizaron otro, también como cosas muy poco serias, como picoteos, y de ahí es más nada, ¿eh? Nadie ha hablado con los especialistas. Y yo creo que es importante tomar un punto de partida, y el punto de partida yo creo que serían tres medidas fundamentales del gobierno estatal que no han servido. Empezamos por el proyecto Escudo. Seguimos con los mandos únicos, ¿no? Con el establecimiento de mandos únicos policiales en estas ciudades. La brigada militar. La mitad de los municipios ya entran en el mando único. Uh-huh. Y finalmente la entrada de la brigada militar. Una brigada militar que está ya terminándose, que están por asignar y están en este momento en este proceso de asignación de los elementos policiales militares en los municipios. Vamos a ver qué efecto tiene. Pero ese es el punto de partida y ese es el piso del que van a despegar los candidatos. Si van a hacer propuestas prácticas realistas, tendrán que partir de ahí. Llegar ya con el discurso, con la promesa de que vamos a darle tranquilidad a las familias guanajuatenses. Totalmente suficiente, ¿no? Creo que ya estamos ya rebasados como para partir de un discurso de ese tipo. El chiste es que también ellos se den cuenta, porque a ver, las campañas correrán independientemente y dirán, o tratarán de decir lo que ellos quieran decir, no lo que necesariamente se quiere escuchar. Al final de cuentas, yo quiero ver algunos candidatos a diputados locales. Eso sería lo ideal. Cayendo en comunidades o en colonias donde ha aumentado drásticamente la inseguridad, y la de otro tipo, como lo que presentamos de San Jerónimo, ¿no? A ver cómo les va también. Van a recibir reclamos fuertes. Sí, y yo creo que además tiene que haber un compromiso de una agenda real, ¿no? Una respuestas reales a una problemática seria. Retomo, aprovecho, muy interesantes los cuestionamientos que hace en redes sociales Saúl Arellano, ¿no? De las preguntas que, o una serie de, una batería de preguntas que sería bueno que los candidatos a la presidencia de la República fueran contestando. Yo creo que así tendría que ir permeando también en los niveles locales donde tenemos elecciones para gobernador o para presidentes municipales. ¿Cuáles son las preguntas que queremos que se respondan? ¿Cuál es la problemática que queremos que respondan? Y entonces, pues sí, ahora sí que contrastar ideas y contrastar esquemas de solución, y no simplemente, como dice Javier, que se nos diga que promete luchar con tranquilidad. Pero mira, otro asunto de preocupante, lo que pasó ayer en Hacienda de Otates, en León. Estas cosas que sabemos hoy. Los policías ministeriales llegaron solos, como corporación, sin acompañamiento de otras corporaciones. Se habla mucho de coordinación, de cuestiones operativas. Sí. Hay policía federal, hay ejército, hay policía municipal de León, etcétera. Llegaron solos, no traían chalecos antibalas. O sea, también, si ya ves cómo está la situación, si los grupos son peligrosos, eso no es ninguna novedad, ¿no? Esto está pasando ya. Sí, medio un operativo. ¿Cómo está manejando la capacidad de respuesta la Procuraduría de Justicia, ¿no? Sí. Cada vez que envían un boletín hablan de su capacidad científica para resolver crímenes. Bueno, pero ayer quedó en evidencia que ahí pasó algo que otra vez, como en San Miguel Allende, no sabemos qué es, donde la muerte de los tres niños. Aquí hay un agente ministerial muerto, otro herido.
son novatos, tienen muy poco tiempo. El procurador está obligado a dar explicaciones, hasta para mantener la moral alta de su propia fuerza de tarea, sí, ¿no? Sí. Y con evidencia de falta de coordinación precisamente con otras fuerzas, porque el ejército llegó ya cuando el suceso había ocurrido. Y la policía municipal. La policía también. Municipal cuando ya también había ocurrido. La policía municipal por ahí haciendo inspecciones en las azoteas de las casas para ver quién se había escapado. Bueno, realmente el hecho en sí del mismo operativo tendría que explicarse. No tienen el pretexto que tenían con Bárbara Botello, de que no se entendían las corporaciones, ¿verdad? Hoy el jefe de policía responde a los intereses de Samarripa. Pero aparte yo creo que cabría respondernos cuántos operativos o cuántas veces no nos hemos enterado ha ocurrido. Hace un año ocurrió en San Miguel de Allende, en la finca de la Ampliación Cieneguita. Justamente un año. Un cateo del que nadie sabía, del que nadie se coordinó, del que... Digo, ahí, desafortunadamente ahí ocurrió a la inversa, pero están perdiendo vida gente dentro de operativos de la Procuraduría que no tienen las medidas eficientes de preparación de los elementos y coordinación con las demás corporaciones. Sabemos que no había orden de cateo, no se sabe bien a bien qué pasó. Entonces, yo creo que esa parte es la importante. Y además, León, cerrando un diciembre realmente sangriento, 39 homicidios dolosos en diciembre. Es decir, se terminó el 2017 en León con 363 homicidios dolosos. Es por mucho el año más violento que ha vivido esta ciudad. Y evidentemente es puntero por su población y por su complejidad, es puntero a nivel estatal, es evidente. Me decía ayer una persona, por ejemplo, el caso de Apaseo el Grande, la comunidad San José Agua Azul, o es Apaseo... El Alto. A Paseo del Alto, me parece. Sí. Es pues una comunidad sin ley. Aquí la gente sabe que no puede recurrir a nada. Los criminales se pasean a placer por todas partes, ¿no? Y hay zonas del estado así, ¿no? Sí. Como los vimos en aquel video de Pénjamo. Ajá. Bueno, sí. Tenemos un gobierno en fuga porque el gobierno del estado prácticamente está ya... Hoy inauguró el gobernador unos baños aquí en el Foro Cultural, ¿no? Parece que no hicieron finalmente ese acto, creo que sí les causó algo de ruido. Les surge cortar listones. Bueno, pero la postura de Miguel Márquez, yo creo que ya sabemos perfectamente que no es de tomarle seriedad al tema. Él sigue subordinando el asunto, él sigue con su tesis de que la delincuencia se terminará cuando los padres de familia dejen de criar delincuentes. Para lo cual sugiere darles nalgadas desde muy temprana edad para irlos enderezando. Si los sicarios que están llegando a Guanajuato son de Sinaloa, de Michoacán o de Jalisco, pues que vaya a decirlo a Michoacán, a Jalisco o a Sinaloa. Y obviamente es una explicación pueril, ¿no? No, bueno, realmente evasiva de la realidad. Yo creo que no, desafortunadamente esa parte no. Y yo creo que el tema deberá de empezar a cuestionársele, pero a quien pues se ve como virtual candidato. La muestra de que Márquez está a la defensiva, y creo que puede ser nuestro siguiente tema, que no lo hemos platicado un poco, pero creo que amerita revisarlo, es lo que dijo ayer en la instalación del Comité Anticorrupción, de la Comisión Ejecutiva, ¿cómo se llama? Comisión. Es el Consejo Coordinador del Comité Estatal Anticorrupción. Bueno, del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay órganos ahí de muchos órganos para tan poca combate a la corrupción, sí. ¿No? Bueno, ayer Márquez totalmente a la defensiva, porque, bueno, el gran tema es la corrupción. Está surgiendo en muchas partes, el gobierno del estado no es ajeno, le han pasado cosas con funcionarios públicos como el que vendía los gramófonos caros o los en la Secretaría de Finanzas, su jefe de prensa que contrata empresas fantasmas y que ahí sigue tan campante, o Fernando Olivera que no sigue los reglamentos para contratar obra pública. Bueno, tiene el problema en la casa, y en lugar de eso Márquez sale a decir que... Les pide a los ciudadanos que no piensen que todos los funcionarios son corruptos, que hay algunos que no lo son. Bueno, eso sería muy fácil de dejar en claro si a los que son corruptos se les estuviera parando en seco, deteniendo, haciendo pagar su responsabilidad, cosa que no está pasando, ¿no? Muchos de ellos son hasta premiados con cargos públicos. Sí. Entonces, es un manejo a la defensiva, no es un gobierno proactivo pensando en solucionar problemas, es un gobierno arrinconado por cierta percepción social y que ya lo que quiere es como defenderse, que es muy común que ocurra a fines de sexenio, ¿no? Y patear el bote prácticamente, ¿no? O sea, patear el bote de aquí a septiembre y ya concluirlo. Y en un tema tan serio, bueno, lo sería o lo es por sí como el de la corrupción, pero que yo creo que va a ser otro de los grandes temas en las campañas, ¿no? Por todo esto que está o que ha venido ocurriendo en los últimos años. Y se ve la misma actitud de siempre de parte del gobierno, vuelvo a decir, del gobierno en general, ¿no?
en torno a simplemente no hacer nada. O sea, ¿cómo nos enteramos de que se detecta un acto de corrupción? Nos enteramos por los medios de comunicación. No nos enteramos por acciones efectivas del gobierno. O sea, ¿por qué se ha encarcelado o ejercido acción en contra de exgobernadores, por ejemplo? Bueno, pues por los grandes escándalos que se... ¿Y por qué ha habido alternancia? Porque ganan los de enfrente. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es mucho, muy serio. Y cada vez se busca más aplicar medidas cosméticas, ¿no? Yo creo que el esquema todo este anticorrupción a mí me parece más totalmente... Me pareció preocupante, Javier, tú tienes más claro lo que dijo ayer Arminda Valbuena, ¿no? Que en el caso de los casos ya denunciados de corrupción, pues como que ya no se podía mucho porque ya la Contraloría había iniciado unas auditorías. O sea, la solución antigua antes de, del establecimiento de un nuevo... sistema, que es el sistema estatal anticorrupción, y que iban a tener que recurrir a Hacienda para que les diera algunos datos, que es como perderse en Hacienda, que está ocupadísima con el tema de Corral en Chihuahua. Ajá. Es que tiene que ver cómo conformaron este sistema estatal anticorrupción. Si los elementos principales, los artífices, llegan sumamente condicionados, no llegan de manera libre, autónoma, para poder hacer tener una libre actuación. Llegan y prácticamente van a retomar lo que otras instancias, que de las cuales ya se duda de su eficiencia. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que Isabel Tinoco no sirve para nada. Por eso, o sea, ni siquiera dudo, seguro. Estas entidades que están finalmente en esa tela de juicio, tendrán que terminar finalmente la actuación que tienen sobre los asuntos que ya se han denunciado para que ellos puedan retomarlo. Es decir, llegan, finalmente a nivel político sin una independencia. Pero ya hay algo más todavía, Javier. A ver, no se les ve ni siquiera esta intención de atracción de los asuntos. No, que, sí, por ejemplo, sí la hemos visto en el federal, con Jacqueline Pechard y con Pérez de Hacha, sobre todo como cabezas de este sistema, a los que en el momento en que marcan esta independencia... Se les cortan todos los recursos, se les corta toda la información y todo, pero ves a un mecanismo o a personajes en ese mecanismo echados para adelante. Yo en el Estado ni siquiera porque veo tienen eso. Una trayectoria. ¿No? Sí, claro. O sea, Jacqueline Pechard, Luis Pérez de Hacha están comprometidos con una actitud que han asumido en sus respectivos ámbitos profesionales, la academia o la abogacía. En cambio aquí no. Bueno, Arminda Valbuena viene a ser funcionaria electoral, fue su último encargo, es académica. Pero no se le ve un compromiso en sentido, por lo menos nada lo demuestra hasta este momento. Y realmente pues lo que pasó ayer fue finalmente ponerle la firma a este procedimiento que, repito, prácticamente fue muy condicionado. Y fíjate que me llama la atención esta parte ya donde plantean ellos el intercambio de información con el SAT para conocer cuáles son las empresas boletinadas. Me llama la atención porque es algo, sí. Algo similar, sí, por supuesto. Es algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que apuesta más a la firma de convenios que la actuación y una actitud mucho más reactiva sobre los asuntos. Más allá o sobre cosmética, ni sí, siquiera por reactiva. Supuesto. Entonces, más allá si es bueno o malo, bueno, que lo hagan, pero no es la forma de sustituir una actuación principal que es precisamente la de investigar, la de auditar, la de revisar los asuntos y las quejas y las denuncias sobre la malversación de recursos públicos, sobre el mal uso, sobre el despilfarro, sobre toda aquella actitud que precisamente tienen que resolver, que tienen que empezar a revisar. El sistema estatal anticorrupción en buena medida nace por la ineficiencia de las instituciones actuales, por una Secretaría de la Transparencia que no tiene eficiencia. Y por los escándalos que la prensa denunció, como dice Ramón. Por supuesto. Casa Blanca. Ninguna de estos organismos estatales se le ve hasta este momento esa actitud. Tenemos un fiscal carnal anticorrupción que no ha mostrado ninguna actitud para poder investigar los asuntos que ya están en ciernes. Tenemos un comité ciudadano que llega con estos condicionamientos y finalmente pues veremos en este mes, que yo creo que es la parte importante y con la que vamos a cerrar el ciclo, cómo se elige al nuevo fiscal general, donde todavía hay pues visos de que hay realmente una insistencia por parte de Carlos Amarripa para llegar a esa posición. Eso realmente determinaría
por rematar este concierto de... Pero nada supone que vaya a ser diferente. O sea, no hay ninguna ningún aviso de que sea diferente. Todos los mecanismos legales y... O sea, voluntad de quienes toman la decisión no hay. No hay. ¿No? O sea, al contrario, está expresa su voluntad de que sea como ha venido siendo. Por ejemplo, en esto anticorrupción, a ver, hay que pedirle al SAT saber cuáles son las empresas boletinadas, como lo menciona Arnoldo, ahí están, ¿sí? Aparecen están en el periódico público, oficial, ¿sí? Con que compre una suscripción. ¿Sí? Con una intención, además, de hacerlo público, la Secretaría de Hacienda, precisamente por los efectos que ello tiene. Lo que hizo Jacqueline Pichard fue pedirle al gobierno federal que le informe de esas empresas con cuántas tiene contratos, y no le han respondido. ¿Sí? Esa es otra cosa. No, si Arminda dijera, tenemos la lista y vamos a investigar si el gobierno tiene contratos. Yo le voy a pedir expresamente a Ignacio Martín Solís quiénes están en el padrón. ¿Por qué se ha contratado? Y además, el alcance de esos contratos, en realidad se ha cumplido con esos contratos, que vamos, que en el caso que del que estamos hablando, que fue denunciado por Zona Franca, hicieron lo que tenían que hacer los contratados, porque también está muy en duda, ¿no? O sea, a lo que voy es, elementos para investigar, hay. O sea, hay suficientes, y hay suficientes, yo creo, para hacer una investigación muy expedita. Yo lo que sigo sin percibir en ninguno de estos ámbitos es voluntad real para hacerlo. O sea, la voluntad es seguir, perdón, vuelvo a expresarlo así, pateando el bote, seguir haciendo como que hacemos para no estar haciendo absolutamente nada. Y apostarle a que el cambio de administraciones en lo federal, en lo estatal, en lo municipal, independientemente de los partidos que sea, bueno, pues ya les tocará a ellos establecer cómo lidian con estos problemas, ¿no? Sí, realmente es entra muy cojo el sistema, es realmente una entidad nueva, que ayer no dio ninguna esperanza de tener una capacidad para poder. Finalmente, yo creo que hay una parte muy importante. Este sistema tiene la gran oportunidad de poder, como decías, Arnoldo, de parar en seco a estos funcionarios que están cometiendo actos irregulares dentro del gobierno en el que están trabajando. Es decir, el hacer este procedimiento, no digo en tiempo real, digo, pues ahí sí ya sería a lo mejor pedir demasiado a estas alturas, pero sí el poder tener esa capacidad de poderlos juzgar en el momento en el que están ejerciendo su encargo, evitaría el uso político que históricamente tiene la política mexicana, la política guanajuatense. Como hoy que están persiguiendo a los barbaristas 3 años después, sí. Previo a elecciones. Así es. Cuando si hubiera sido, mira, bueno, en el momento. Ramón, más allá de que se pretenda o no, más allá de que sea el primer objetivo o no, es la capacidad que podrá tener este sistema, ¿no? Es decir, es parte de lo que podríamos lograr. No digo que sea el primer objetivo, porque muchas cosas no se van a saber o no se van a denunciar en el momento. Sí. Pero sí es un asunto que podemos empezar a caminar hacia allá. Dicho, a ver, leyes y esquemas para... tenemos de sobra. ¿Sí? Lo único que falta es voluntad. Recuerdo que cuando inició el Instituto de Acceso a la Información, un amigo, Pepe Argueta, decía que auguraba, y no se equivocó, en decir que estaba condenado a ser un elemento más de la burocracia, sí. Y que iba a quedar arrumbado en algún cajón de la burocracia. Ni siquiera se requirieron muchos años para que darle la razón a Pepe en ello. Sí, en la medida en que sacan estos esquemas, sacan estas dependencias, yo recuerdo mucho esa anécdota con Pepe, porque pasa exactamente lo mismo. Esta Fiscalía Anticorrupción es eso. Hay una gran presión nacional porque tengamos estas figuras, a veces incluso una presión internacional, sí. Por la existencia de estas figuras. Se tienen y se busca cómo hacerlas inoperantes, o cómo cooptarlas para que no funcionen. Y tú ves, oye, México en el ámbito estatal y federal tiene el sistema ciudadano contra corrupción, tiene una Secretaría de la Transparencia, tiene un fiscal, tiene... Dices, ¿qué falta entonces para que voluntad política para que funcione. Sí, y esa no la tenemos porque nuestros políticos no la tienen, y mientras no ocurra algo diferente, que además no se augura en julio algo diferente, pues ya va a estar... operan en contra de eso. Operan en contra, sí. Vamos, sí, a dejar pesimista. Pendiente el tema de analizar el arranque preelectoral, porque está muy incompleto todo el panorama, ¿no? Todavía no tenemos todos los candidatos, sí, de los partidos. A ver si la semana que entra ya hay noticias. Dicen que hoy se hay convocatoria para el candidato del PRI a la gubernatura.
estaban diciendo que hasta la próxima semana. Pues ya me la cambió. Bueno, sí, sí estamos. Diciendo que hasta la próxima semana. Hasta que salga. ¿Qué? Veremos. Les faltó ponerse de acuerdo en algunas cosas. Cuando guste. El destape en el PAN muy anticlimático. Digo, si no ha hecho alguna gira de medios, pues muy, muy gris. Sigue sin hablar de nada. De temas sustanciales, nomás agradeciéndole ahí a los que declinaron en su favor. Uh-huh. Entonces creo que hay poco. Pero es que, entrando en el tema que dijimos que ibas a entrar, pero. No tendría así como que haber despedida y para el cierre, ¿no? Claro. A ver, pues si no hay contiendas internas, porque va a haber precampañas. Exactamente. Y ahora, lo peor es que el otro día yo oía una entrevista a nivel nacional y decían, bueno, es que así está la ley y así marca la ley. La ley la hicieron ellos, ¿sí? Y ahora repelan o dicen, bueno, pues es que la ley nos obliga a hacer precampaña entre tal y tal fecha. No, no es cierto. No tendría por qué haberla. Los partidos debieron haber establecido que en tratándose de un solo candidato, no tendría que haberlas. O sea, y en todo caso buscar el esquema o un esquema más cercano al tipo de elecciones primarias que a estas precampañas. Es por demás absurdo. ¿Qué busca? Pues es obvio, ¿no? Empezar a posicionar dice, a quienes van a ser. Quiero convencer a los militantes del Verde que voten por mí. Pues, si no hay otro, ¿no? ¿Con que vote uno para sí. Del otro lado? Un jueguito de dominó. Sí. Sí. En esta cadena de simulaciones que tiene la gente harta con los partidos y que ellos no se dan cuenta ni se hacen cargo, ¿no? Exactamente, exactamente. Cierto. Lo comentaremos más adelante, en estas mesas. Si les parece. Mucho gusto. Gracias, Ramón. Gracias, Javier. Gracias. Concluimos la revista de la UNA y concluimos esta primera semana de transmisiones. Hoy se inauguró la feria, la inauguró el gobernador Márquez hace un rato. Bueno, pues aquí León se pone festivo durante las próximas, que prácticamente caótico también. 3 o 4 semanas, ¿verdad? Caótico también. El tráfico. Festivo hay que tener y caótico. Cuidado. Bueno, esperemos que las situaciones de violencia no interrumpan esta muy asistida, socorrida y esperada celebración por la... ¿Qué es lo, no es la Fundación de la Ciudad lo que se celebra con esta feria? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, tú sí, que eres sí, leonés. Entre la Fundación y exactamente. La patrona. Bueno, gracias. Buenas tardes.